¿Cómo tú crees que hay? No, está bien, yo creo que parece que está maravilloso. Excelente. Excelente. Rato de rato. Luis Barrero, contemporáneo mío, compatriota, guantanamero. Vamos a seguir con los lords y los comisarios de la cultura oficial en Cuba. Yo reconozco que Guantánamo es una cantera inagotable por haber estado en el lugar donde geográficamente, por la presencia, la influencia de tantas culturas que entraron por la bahía de Guantánamo, por una serie de razones, donde aunque resulte un poco prepotente, somos diferentes al resto de los cubanos, por muchas razones, y que me demuestren lo contrario. ¿Tú no crees que es doloroso que un día llegaron allí Oalea, Santiago Álvarez, eran como 50 en carro del ICAI? Se adueñaron de Guantánamo en el sentido, cogieron todos los hoteles, iban a comer y a cenar en el Vitanova, que era una maravilla al principio, las cosas que se comían allí de pasta era increíble, pero como ellos tenían gastos justificados, ellos comían y no pagaban. Venían a filmar el Realengo 18, que fue un evento que ocurrió en tiempos pretéritos, donde un Niceto Pérez fue, según la historia, asesinado por un guardia rural porque quería reivindicar ese Realengo 18, ¿no? Pero qué interesante, cuando mueven todo el aparataje del ICAI y de toda esta gente, fueron a hacer Realengo 18 porque Fidel cogió a estos lores y les sugirió: yo he visto un trabajo de Pablo de la Torriente Brau que habla del Realengo 18 y de Niceto Pérez. Por tanto, yo quiero que ustedes vayan a Guantánamo, esa región, y firmen Realengo 18. Cuando el arte es transgresor, porque yo tampoco acepto que ningún arte pueda tener un instituto de algo, un ministerio de algo, no, el arte es transgresor, el artista es libre, el artista no puede subordinarse y someterse a ninguna directriz burocrática, oficial, ideológica, el artista es transgresor por excelencia. ¿Cómo es posible que en Guantánamo no llegaron estos invasores a hacer Realengos 18? Es una parte oscura y que le tiene que haber dolido mucho a la gente de la cultura guantanamera. ¿Qué tú tienes que decir a eso? A la injerencia en nuestro entorno de gente foránea, porque habían sido orientados por el comandante en jefe a hacer un film. Bueno, mira, hay una cosa que pareces olvidar, que antes que el arte y que la cultura, estamos en presencia de una dictadura. Cualquier dictadura de cualquier bando, sobre todo las de izquierda, las comunistas, imponen cosas, determinan, deciden y no preguntan. Y es muy difícil oponerse a ella. O sea que si en alguien hubo el sentimiento ese, no era posible expresarlo. Estos mismos que fueron encomendados a hacer eso, no fueron encomendados, fueron ordenados. Entonces, peor todavía. No, es que estamos, Manolo, el que vive la dictadura es el único que entiende qué cosa es una dictadura. Si tú no vives la dictadura, todo lo demás es una película de ciencia ficción. La dictadura se vive no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto psicológico. Cuando el dictador dice vamos a pintar de verde las calles se pintan de verde. Y no se cuestionan si el verde no queda bien con el tono azul de las casas. Eso es simplemente así. Pero además, los guantanameros, en este caso que estás hablando, no tampoco estaban muy interesados en ese asunto, ni en pro ni en contra. Simplemente porque no era una temática que se había manejado. De hecho, los historiadores como Regino Botti, Luis Morlote y tantos otros de Guantánamo sí habían estudiado esa cuestión. Lo que pasa es que estamos hablando de ignorancia versus dictadura. No estamos hablando de que la dictadura está haciendo algo con grandes conocimientos culturales. Pero es que mucha de la gente de Guantánamo, por no decirte la mayoría, tampoco tenía idea de lo que era aquello.
En realidad, lo que Pablo de la Torriente Brau reflejó fue el hecho de una sublevación campesina, y no fue dirigida por Niceto Pérez, sino por Lino de las Mercedes Álvarez. Entonces, pero aquello no era más que un episodio histórico. Guantánamo, como todas las ciudades de Cuba, está llena de episodios históricos. Si hubiera esto, podríamos pasarnos la vida filmando episodios históricos. O sea que aquello no era más que una de las tantas arbitrariedades de la dictadura. Pero en ese caso, yo no creo ni que nadie se dio cuenta que estaban esa gente allí. Hay cosas, Manolo, que en una dictadura son más importantes que las preocupaciones culturales y sociales, y son las vivenciales. En ese momento la gente estaba más preocupada de cómo entraba el Vitanova a comerse una pizza que si el Vitanova estaba lleno de gente de ICAI. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. A veces acusamos vulgarmente a la gente de pensar con el estómago, pero si no piensas con el estómago, mueres. Y es lo que pasa actualmente en Cuba. En Cuba hay que pensar con el estómago, con la camisa, con los zapatos y con todo, para luego poder establecer cuestiones de tipo ideológica. Es por eso que la dictadura cubana, como toda la dictadura, lo primero que hace es manipular los elementos económicos, para que tú no tengas la libertad de poder pensar. Y eso es lo que ha sucedido históricamente en Cuba.